Nosotros hicimos una receta, a ella le gustan los pancakes, entonces siempre me ayuda, pero en esta ocasión siempre ella mide las cosas, pero ahora le hice más énfasis en lo que ocupando lo que es matemáticas y haciéndole a ella como vamos, un desafío para que me dijera doblando la receta las cantidades. Por ejemplo, ella en el video yo la puse a que me leyera la receta también. Dime qué ocupamos para hacer estos pancakes. Ok, era una taza de harina, 3/4 de leche y todo lo doblaba. Entonces le dije, ok. Pero hubo una cosa que le pregunté a ella. Ok, esta receta es para 12 personas, de 12 a... no recuerdo, eran 18 personas. Sí, 12, 18 personas. Ok, entonces tú, ¿cuántos vas a obtener? ¿Cuánto vas a obtener si vamos a doblar? También vamos a obtener el doble de pancakes. Y sí me lo contestó, y al principio se quedó pensando, dijo, ok, 24. Y ya cuando fue 36, y ya fue cantidad más, como era una cantidad más grande, pero lo hizo. Sí, sí lo supo hacer. A medir, en este caso a medir cantidades y en saber cuál es la que debe de utilizar, cuál medida es la correcta. Por ejemplo, con la cuchara, la tablespoon de la teaspoon, ella no sabía la diferencia. Eso aprendió y dijo, oh, y más que estaba en inglés, porque una es una tablespoon y una teaspoon, pero y ella no lo vio todavía, se quedó pensando hasta que saqué las cucharas que usamos para comer y la otra más pequeña como la cafetera o la teaspoon, fue cuando vio la diferencia y dijo, ah, ok, sí, ahí fue cuando sí lo notó. Y eso va a ser todos los días come y usa la cuchara. Entonces, y una cosa fue para la hora de decidir cuál usaba, porque no sabía ya la diferencia entre las cucharas. Las indicaciones de los productos que venden en la tienda, cuántas calorías tiene, puede ser calorías, cuánto colesterol, cuánto sodio. Y ella puede ver, ella, de hecho ella me dijo también un día que fuimos a la tienda, me preguntó, oye mamá, ¿cuántas calorías tiene esto? Y dije, bueno, porque está interesada por las calorías. Y ella buscaba cuántas calorías tenía el producto.